¡Oli, Henry! ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Chat, ignoren mi ropa. Hoy me voy. Estoy vestida así toda con una ropa grande porque hoy comí mucho. Hoy estoy como un perrito panzón. Estoy como un perrito panzón. Todo chiquita, toda panzón. Ando así hoy. Hoy comí muchísimo. Es que hoy hicimos pan en casa. Entonces comí demasiado pan. Ni modo. Hoy traigo 20 panes aquí. Y ni modo. ¡Holi! A ver, espérate, va, dice, salúdame, Michelle. Ah, no entendí. Así es que ignore mi ropa. Hoy me puse una ropa súper suelta, súper grande para que no vean mi panza. Hoy comí mucho pan. Hoy nos zampamos como 10 panes, creo. O sea, panes pero grandes, con rellenos y todo. Espérate, a ver. ¿Me ayudas a subir a maestro? Jugamos, claro que sí, normal. Hola, Cesarín, ¿cómo estás? Hola, mujer bonita, dice. Hola, besote. Vamos a poner la barrita primero, va, barra del día. Salió la barrita. Ah, no me falta nada, a mí me falta mucho. Así es que creo que tú me vas a ayudar a llegar. Tenemos barrita, chat. Roberto, hola, ¿cómo estás? A los tiempos. Hola, Aníbal. Dice, ¿cómo te fue hoy? Uy, hoy comí mucho, por eso estoy con esta ropa así súper grandota. Es que comí mucho. Región sur, estoy en sur, estoy en sur, dentro a sur. Ando en sur ahorita. Y aparte. Ay, apenas me bañé, dice. Yo nunca fui buena en matemáticas, pero sí sé que es y dónde te quiero llevar, dice. Ok. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Midori, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ves? Porfa, me ayudan compartiendo. Voy a poner en la pantallita a todos los que están compartiendo, ¿va? Ignoren mi ropa. Hoy ando así toda suelta porque hoy estoy como el perrito panzón. Todo chiquito, todo panzón. Es que comí mucho. Me zampé como 20 panes. 10 panes con relleno, o sea, literal. Así, así de fuerte fue. A ver. Te ves hermosa, gracias. Hola, Brian. Dice, ¿ya vas a empezar a jugar? Todavía, espera, te voy a poner en la pantallita a todos los que están compartiendo todavía. Podemos pelearnos, alejarnos. Mucho pollo, pan. ¿Qué pollo? Pan comí. Es que en casa solemos hacer un pan típico de la selva. De la selva. ¿Es de la selva, Nati, el pan? ¿O de dónde es? Es un pan. Creo que de los italianos. Entonces mi familia lo hace. Por un tema de que mi fa es italiano, que yo sepa. Pero, o sea, mi familia lo hace porque los patrones de mi papá eran italianos, creo. Sí. No. Bueno, no sé, algo así la vaina. Pero aprendimos por ahí como que. Y mi familia hace. Entonces, cuando hacemos, comemos. Y hoy hicimos. Y comimos mucho pan. Dice Luz, ejercicio para bajar de peso. De eso no quiero saber, no me hablen de ejercicio, yo odio el ejercicio. Hola Sebastián, dice, hola, no soy nuevo. Comí panes. Y pues obviamente que. Ni modo que si hago ejercicio ahorita se me va a desaparecer toda la panza porque comí pan hoy. Y o sea, comí mucho que mi panza ahorita está una bolita así. Todo chiquita, todo panzón estoy hoy. ¡Ah, oh, qué región! Hola Franco, ¿cómo estás? Ahorita estoy en sur. Les voy a mostrar los panes. ¿Quieren que les muestre? Espérate. Chat, ¿me ayudan compartiendo, porfa? Yo ya me escondí mis panes. Por si me roban. Ve abajo. Dice, bebés, porfa, me ayudan compartiendo. Voy a poner en la pantalla a todos los que están compartiendo, ¿va? Oli, Luis, ¿cómo estás? ¿Me agregas? ¿Qué región eres?
Dice una bolita, no será un baby. No, comí mucho pan. Mira, estos son los panes. Tienen relleno adentro. Ay. Mira. Tienen relleno adentro. Están a base de maní y plátano. O sea, y literal, me comí como 10, creo. O sea, almorcé panes, cené panes. O sea, literal, nada más me la pasé comiendo panes. Y pues ni modo. Hola, Danir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? Dice, soy Sur, bebé Sur, tengo la lista llena, no tengo para agregar ya. Ok, chat, ahora sí, va, porfa, me ayudan compartiendo, van a salir en la pantallita todos los que están compartiendo, ahí salen. Ahí está, todos los que están compartiendo. Francis, Luis, gracias. Franklin, gracias por compartir. Básicamente, y la Rodriga, no sé, me escribió por WhatsApp y me dijo que se iba a conectar, pero no sé, yo creo que ya se va a conectar ya, porque le dije que ya iba a aprender directo. Yo creo que tal vez está cenando, tal vez, no sé. Pero bajé de rango, no sé. ¿Me haces un zinc? Claro que sí. El día sábado, chat, paso los zinc el día sábado a todos los colaboradores y donadores a partir de 200 estrellitas a la semana, te la mando. Todos los sábados, ¿va? ¡Hola! Llegó el chico más guapo. Llegó mi dúito. Hola, Darwin. ¿Cómo estás? Buenas. Bebes, ahí están saliendo todos los que están compartiendo, ¿va? Ahí están saliendo todos los que están compartiendo. Ok. Creo que si está activo, tal vez la Rodriga. Hola, Darwin, ¿cómo estás? ¿Qué rango estoy? No sé si bajé. 7, estoy 7, no subí todavía. No subí. Dice, estoy diamante 2 en Decla. Pues papu, vamos a jugar. Ok, chat, ahora sí, va listo. Necesito que se conecten ya, de una. El código de equipo es 65551162, va. Es 65551162. Puede que en un ratito jugamos Decla, pero aunque no es necesario ya, porque creo que mañana se reinicia Decla, ¿verdad? Los Decla ya se reinician. ¿Puedo hacerte una pregunta? 65551162. Podemos pelearnos hasta... Ay, no, en serio, hoy está haciendo calor, literal. Hoy está haciendo demasiado calor. ¿Por qué está tan hermosa? Dice. Porque me maquillé. Así de sincera, chécate. Me falta uno. Me falta un jugador. Uno. Chirito puede ser. Es un duelo. A 21. ¡A la madre, Carlitos! Tan rápido. Chirito. Puede que Chirito nos ayude. Dice, estaría, pero ando en el prim muy alto y estamos en verano. Eso se me calienta mucho. Casi no hay jugadores en región sur. En EU, no tengo. ¿Quién está castigado? Ah, estás castigado, Kirito. Una personita, va, me falta una personita. 65551162. No puedo jugar con Kirito, está castigado. Hola, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Qué pasó? Dice, ya compra otro. Yo quiero jugar contigo, pero no quieres porque soy de PC. Es que los de PC son macreros. En serio. Niégamelo. Niégamelo a mi cara y dime, no soy macrero.
Niégamelo. Cesarín Bots dice, los iPhones se calientan mucho para el tiempo de... ¡Ay, sí, verdad! No, qué horror. Yo también odio los iPhones a veces. Se calientan mucho. No sé por qué. No sé si eso sea normal, pero se calientan. Me falta uno, dice. Pero estuviste ese día, jugué ilegal. ¿Quién? ¿Quién eras? ¿Quién de mi escuadra eras? No, no sé. Me falta un jugador, 65, 55, 16, 2. No sé, no me fijé quién eras. Ese cuerpito de verano. Ah, Joel. No, no me acuerdo. Es que he jugado con varios. Joel, Joel. Y como que no me acuerdo. No, no me acuerdo. Te mentiría si te digo que sí, porque no. ¿Quién es? ¿Quién le canceló? Chat, me ayuda compartiendo, porfa. Dice, entré en PC. Pues ahí te olvidaste. Sí me acuerdo, pero entré en varios en PC. No me acuerdo, la verdad. Sería mentirte si te digo que sí me recuerdo, porque no, la verdad. Y yo mentirosa no soy. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Jugamos? Ok. A la madre, heroicos. Heroicos 20. Mira que yo ni siquiera llego a 10. Me he pasado de 9, creo. Me he pasado de 9. Se pelea con este y yo me voy arriba. Ay, hijo de su mamá, me salió. Yo tengo un amigo, es de PC y es bien malo para jugar. Muchos ya lo conocen. Ya sé, creo que de quién me hablas. Pues dice, compra un Android solo para los juegos. Mira, aunque no creas, sin mala onda, el Android, yo siento que, o sea, no tiene tanta sensibilidad como el iPhone, pero no se calienta tanto, porque el iPhone sí se calienta. O sea, en el iPhone sí puedes tener una buena sensibilidad, puedes pegar cabeceros durísimos, pero... se calienta. En el Android te corre un poquito más pesado, pero no se calienta tanto. Hola Jason, ¿cómo estás? Buenas. Ni modo. ¿Por qué prendí todo el juego? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas. Y pues eso es lo que yo digo. No voy a espaldear. Still on cooldown. No, hombre, era por la espalda que nos agarraba. Primera sangre. Qué milagro que me llamó por mi nombre. Sí, ¿verdad? Qué raro. No sé, no asesinato. Sé. Dice, para jugar en el iPhone es una belleza, en Android se queda corto. Lo malo es que calienta mucho para los juegos. ¿Sí? Una mariposa. Voy a amarrar mi cabellito, ¿va? Y pues ya, o sea, no, a mí sí no me gusta jugar en el iPhone, en serio. Lo siento, es que como me he acostumbrado mucho tiempo a jugar en Android, yo creo que... me acostumbré a jugar ahí y jugar en iPhone se me hace muy, muy, muy sensible y como que no, no me acostumbro. Hola Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, qué calor, en serio.
Ni modo, ni modo. La primera partida creo que vamos a perder. Hola, Robert, ¿cómo estás? Primera sangre. Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? Hola. Hey, ¿dónde está? Solo queda uno, o sea. Necesito equipo. Asesinato doble. Dice, aquí llegamos después de perder el torneo. Ay, ¿en serio? ¿Perdieron? ¿Por qué no me invitaron? Ya me hubiera gustado jugar con ustedes. Me hubiera gustado participar en su mini torneo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hoy ando así como que en modo ropa suelta porque comí mucho pan. Comí demasiado, demasiado pan. Y ando como el perrito panzón. Leo, gracias por compartir. A ver si llego 10 hoy mínimo. Estoy un 7. Porque sube. Asesinato doble. Tengo detrás de mí. Tocadísima. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas. Dice, no tengo tu gat para avisarte. ¿Torneo de quién era? ¿Quién lo hace? De Celica. ¿De Celica? Tanati dice que estaba en el torneo de Celica. ¿En serio? Aquí ando bajo la lluvia. Ay, qué rico. Vamos, yo quisiera estar bajo la lluvia, en serio. Me encantaría. Pero nada más me toca soportar. Me toca soportar. Hoy he estado haciendo calor aquí, en serio. Hoy como que no ha sido un día así como que súper fresco. Hoy sí estaba haciendo como que un poco de calor. Oli, hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Primera sangre. Quedamos los dos, quedamos los dos. O la ganamos. Ay, fue su mamá, me espaldearon. Dice, haz un PvP con Aquiles. Aquiles, ¿quién es Aquiles? Dice, entrale Leo para que le bajes. Ay, no, dice, un chico de Twitch. ¿A que sí? Yo bien, yendo para mi casa. ¿Y tú cómo estás? A la madre, yo hoy estoy como el perrito panzón. Así todo chiquito, todo panzón. Es que me zampé panes. O sea, literal, me zampé panes. Dice, me escribe como si fuera de PC. No, es que Leo no quiere jugar de su otra cuenta. Yo le digo, hey, dentro de tu otra cuenta. Y no quiere. A ti te quede grande, por eso estás con una igualita. Ok, un jugador, ¿va? O ingresen de nuevo, ingresen los que quieren. Ahí está el código, 6886862. La barredora de los panes. ¿En serio?
Me comí panes, en serio, en serio. Y ahorita estoy así toda panzona. Por eso es que hoy no prendo, no me vestí con una ropa así súper pequeña. O como las que tengo. Y usé una ropa para verme suelta. Chat, porfa, me iban dejando su reacción, ¿va? Y métele tu compartida, pues. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. ¿Qué pasó? Dice, ya piensa que tiene macro pipipi, dice. No, pero yo le digo que entre de su otra cuenta y no quiere. Sergio, he estado jugando con Sergio. A ver, ¿quién es Leonardo? Jason, cuando tenía otra cuenta, me alegra mucho eso, me emociona y me motiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu otra cuenta? ¿Por qué no puedes jugar de la otra cuenta? Están maestro 20, yo apenas voy en 7, dice. Y ya la compartida, lo vio. Y la ves al frente. ¿Cómo? Y le dices, ya terminé. No te entendí, Nati. No le entendí nada a la Nati. ¿No te recuerdas? No. La verdad, no te entendí nada. A ti te quedina. Dice, ¿puedo entrar a tu escuadra? Sí, ahí está. Ahí está la escuadrita. Entra Leo, pero de tu cuenta. La otra, pues. Hijo de tu mamá. Voy a poner los ganchitos para verme como una niña. Soy una niña ahora, sí. 8, 6, 20, 7, creo. Aquí te quedé grande, por eso estás. Dice Jason Ponce, ya encuentro. Sí, ya no me cabe. ¿qué pasó? Oye, yo pensé que hoy era viernes. O sea, en serio, yo pensé que hoy era viernes. Hasta que me dijeron, no es viernes. Es apenas jueves. Jueves, las patas. Ay, hijo de su mamá, me dio un puñete. No. Primera sangre. Voy 7 apenas. Asesinato doble. 7 estrellitas apenas voy. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Apenas voy 7, sí, no me bajó. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Mateo, gracias por dejar tu reacción, buenas. No me bajaron ni me subieron. O sea, estoy ahí nada más. La idea es subir, pero no sé, vamos a ver. Ay, no, hoy literal me pasé. Hoy sí me pasé, en serio. De tiempo te veo, dice. ¿A que sí? Mírale. A razón que ni te recordaba ya. Hoy me pasé de dragona. No, me siento súper llena. Necesito una escuadra que prenda micrófono. Chat. Tengo uno en la espalda y uno al frente.
puedo ayudar? Dice, yo entro, estaré con el micro apagado. Ok, ¿de qué región eres? Sur, ahorita estoy. ¿Ya te comiste los panes del desayuno y todo? Ajá. No, son panes que hacemos en mi familia. Es como que, no una tradición, pero ya llegamos. Dice, hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas. Buenas noches. Noches, porque buenas. Y pues hoy preparamos, hoy hicimos los panes, hoy fue como que día de panes. Hoy hicimos panes y nos lo comimos. Nos lo comimos. Estaba rico, la verdad. Fue como que de tiempo y me zampé como 10 panes, yo creo, en serio. Me gusta, dice. Ay, a mí también. Nos damos un beso. Nos damos un beso, tú dirás. Y pues ya, dice, me dejas uno. Tengo un buen, hicimos como, bueno, fue 2 moldes. Cada molde iba 12 panes, como 24 panes. O más, creo, no sé. No sé si le agregamos. Creo que sí. En los costados fueron. Ay, no, hombre, papu, te bajó. Y ni modo. Pero sí, ahí hicimos un buen. Ya, hay que jugar. Vamos a bajar de rango. Yo te lo robo, ¿eh? Los panes. Se los comió de todos. No, hombre, si lo termino de comer, reviento. Y eso que, ay no, comí nada más eso y yo me siento súper llena. Te quedé grande, por eso estás conmigo ahorita. Dame vista, papu, dame vista. No, me están persiguiendo, qué ratas. Dice, el pan y de regalo el beso. Dice, ¿te acepto el pan? ¿El beso no? Asesinato triple. Hola Gambi, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches. Goloso, siempre eso no se le quita. ¿Quieren ver mi pan de qué tamaño era? A ti te quede. Mira. Vamos. Estaba grande. Alzala dice, ¿por qué corres tanto en un... o es una habilidad? Porque quiero y porque puedo corro. Alzala, no. Sígueme y te sigo, mami. No, me van a revivir. Papus, no tengo vista. Primera sangre. ¿Cómo les puedo ayudar para empezar si yo no tengo ni vista? Asesinato doble. Está arriba la azúcar.
O que salen o que salen. Buena, dice Lu, estaba más que. Tenías a Kelly, dice, obvio, bebé. Qué rico tienes el pan, Lu. Dice, ¿te gusta mi pan? ¿Te lo comerías enterito? Bueno, mi pan está grande. Demasiado grande, dice que el pan. Pero así es. Tiene relleno dentro. Es de plátano y maní. Tiene relleno de plátano con maní. Qué chueca. Qué mujer chueca. Bebesote. No, hombre, me asustó. Yo dije, ¿qué pasó? Asesinato doble. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, me cansé todavía. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué hubo? Hola. José Luis, gracias por compartir. Hoy me siento muy llena. Aparte de eso, comí pollo, no hombre. Hoy yo no pude comer más, literal. O sea, hoy tenía de todo en casa. Pollo, pan, arroz, papas, o sea, todo. No era mi cumple, pero igual, comí muchísimo. Comí muchísimo. Yo creo que mi cumple ya no lo celebro. ¿Dónde están? Están en el medio. Son unas ratujas. Voy a bajar porque la zona me va a bajar. Y yo y la zona como que no nos llevamos bien. Cabecita. ¡Qué horror! ¿Qué pasó? Le dice, ¡crúzate! A Call of Duty. No me gusta, no me gusta. O sea, literal, yo probé Call of Duty, Puff Mobile, Mobile Legends, Dota, Warzone. Warzone es lo mismo, creo, ¿verdad?
a Minecraft y no, ninguno me gusta. O sea, literal. Me pasé por todos estos lugares y como que no me gusta. Y en serio, es algo gracioso, pero cuando a mí no me gusta, no hay poder humano que me convenza de que no me gusta. O sea, literal, no hay poder humano que me diga, ¡ey, sí, hazlo! Yo como que no. Y cuando, pues, si juego lo que no me gusta, me siento incómoda, me aburre y ya no quiero jugar. La idea no es eso, no, la idea es que me divierta y ya. Que sienta, que me vibre. Hola, Carlos. No. ¿Por qué estoy manca? Primera sangre. Estoy pegando así. Si no sale. Asesinato doble. Hola Yamir, ¿cómo estás? Dice Lu, mañana vamos a subir, ¿ok? De una, sin miedo al éxito. Es mejor, yo me cambié de juego y ya llevo 5 meses jugando. Jugando Free Fire ya lo dejé. Ah, puede que para ti sea mejor, pero para mí no. Es como que, o sea, es como una comida, ¿no? Cuando no te gusta algo, no te va a entrar, así de simple. Es como que cuando, supongamos que a mí me presentan un chico y, o sea, no me parece atractivo, no me gusta. Puede que a otras personas les parece guapo, interesante, pero a mí no. Entonces, si es que no me gusta, yo no me puedo forzar a intentar que me guste. Entonces, sería jugar nada más... Ay, no sé, o sea, la idea es que yo me divierta, ¿no? Que yo haga un directo donde me sienta bien y que sienta que me gusta. Ah, si no sería algo aburrido. Cuídate, Luis, bendición. Ok, besos. Hola, Yamir, ¿cómo estás? Y esa es la idea, ¿no? Yo creo que uno juega para distraerse, divertirse, sentirlo. Sentirse y decir, oh, qué bendición. Y pues ya, dice Frefire, es mejor Luz Gaita. No, en serio, yo he probado varios juegos. He probado Call of Duty, Puff Mobile, Dota, Minecraft, ¿qué más? GTA. Todo eso, no, literal, no me entran. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, cuando a mí algo no me convence, no hay poder humano que me diga, hey, sí. No, peor cuando me insisten a jugar un juego que no me gusta, me estreso, me duele la cabeza, me pongo estresada, enojada y me pongo a llorar de enojo, en serio. Es así, dice, es algo para divertirse. Pero a veces salgo estresado, dice. Yo no salgo estresado, pero sí, a veces me hacen enojar y como que esa es la idea también, ¿no? Divertirse, vivir el juego. A veces como que, por ejemplo, si yo juego Minecraft, yo no lo voy a sentir. Yo va a ser como un juego normal y como que, uy, no. Y la idea no es esa. No, papi, me acabo de bajar. Asesinato triple. Aunque he estado probando también, ¿cómo se llama este juego? Mobile Legends. Mobile Legends me pareció también un poco interesante. Planta versus zombies. Sí lo jugué cuando era más niña. Sí lo jugué. Pero ahora no lo juego. Dice, o sea, Lulu, ¿quieres sentir? O sea, quiero estar bien. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como soy. Primera sangre.
Ay, no, yo siento que comí mucho. Ay, no, pero ¿cómo me dio? Si salté. Ay, pensé que me iba a hacer emote. Yo dije, no, hazme emote y verás qué te hago. Te hago anticucho, te volteé y te hago anticucho. Ella es una marisola. Asesinato doble. Ajá, ¿te crees vivo, no, Rodríguez? ¿Te crees vivo? ¿Te crees vivo? Hoy andamos casi desnudas. Asesinato triple. ¿Qué es eso? Habla del juego, pues, dice. Sí, sí, hazte de rata, hazte de rata. Ella fuma marisola, a ver. Hola, Macario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bebecito, bebé swing. Tengo arma de corta, así es que ni modo, me toca pechugar e irme hasta arriba. Macario, gracias por dejar tu reacción. ¡Hijo de su mamá, no, hombre! ¿Cómo pegan de un tiro? Me acaba de bajar. Primera sangre. Dice, prefiere, a mí me encanta. A mí también. ¡Auch! Me golpeé casi. A mí también me gusta el Free Friday. Sé que parece que no tuviera ropa, pero sí tengo. Tengo un short. Solo que hoy estoy como el perrito panzón. Todo chiquito, todo panzón. Asesinato doble. Prefiere a partir de las 12 es del demonio. Te queda uno, les queda uno. A partir de las 12 ya es como que pandemonio. Está arriba. Bueno. Esta que me corre mal a mí el directo. Mala intención. Luz, ¿qué hace? Dice, he puesto mi boxer. No es un boxer, es un short. Es un short. Yo nunca en la vida me puse de boxer de alguien. Nunca. Es algo sucio. Acércate, güey, acércate. Levántale, levántale. No, 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 no. Dice, tú juegas a esa hora, pues, Luz, entonces eres una diabla. Hoy me siento mal. He comido mucho. Dice, ¿sabes tejer? No. ¿Me ves con cara de araña o qué para saber tejer? Solo las arañas vamos, saben vamos. Tejer. ¿Cómo se llama la amiga de Wilfrido? La amiga de Wilfrido. La araña Emiliana. ¿Cómo se llama el amigo de Wilfrido? No sé.
su mamá, qué mamá, en serio. Dice, estás empachada, Luz, por comelona. No, estoy súper llena. Es que comí pollo, comí papa. Comí como 10 panes. Me comí a tu tío. Ah, no, todavía no. Esto todavía no, todavía no. No, pero comí mucho. Hola, Feliciano, ¿cómo estás? Buenas, todo bien. O sea, me dices chiquita, bonita, pero aquí como que... hola. Hola, baby. Listo, ok, va, voy a jugar, va. Esto es la, como que, les tenemos que salvar. Hola, Feliciano, dime algo. Dice Luz, mete el dedo y saca el pan. ¿Cómo así? ¿Así haces? ¿Sacas tu pan así o qué? Cuidado. Es que no los puedo ir a ayudar porque esos manes... Ay, no, hombre, papu. Sería chévere que pidan ayuda, pero ellos no piden ayuda. Es como que... No sé, bebé. No prende mi corazón, entonces... Amigo, le estaba disparando a mi amigo en vez de que al enemigo. Lo siento. 7, no me bajes, por favor. Ay, tengo protección, no me bajaron. Tiene nombre de persona buena. Qué horror, qué manca soy, en serio. Oye, ok, ahora sí, ¿va? Un código de equipo, los que quieren ingresar, 75-68-46-2, ahí está el código. Ahí está el código. ¿Qué pasó? Ahí está el código de equipo. Me falta 2 personitas. Tienes nombre de persona buena. Claramente dice, una pregunta. La pregunta es llegar a Maestra Luz mañana, se reinicia BR. BR, pero no duelos. BR se reinicia, no duelos. ¿Cómo? Quiero chicharrón. ¿Para qué quiero chicharrón? ¿Cómo? ¿Qué dirá Jaime? Dice, ¿cómo así? Ah, si Jaime estaría en la escuadra, no, hombre. Ahorita estaría como que, ¡ey, Luz! ¿Qué hiciste? ¡Maldición! Y yo como que, ¡uy, perdóname! Ya te vi, hermana. Digo, en duelo, llegarás a maestra en duelo. Ah, sí, yo creo que sí. Es que últimamente como que no he estado jugando bien. La verdad, ¿para qué les digo que sí he estado jugando bien? ¿Por qué no? Porque no he estado jugando bien. Aparte como que no sé. Tiene nombre de persona buena. No he estado jugando tan bien. O sea, sí jugué, pero yo siento que no estoy jugando bien. Aparte como que siento que mi escuadra no prende micrófono. Y cuando no prende micrófono, pues no sé, no me siento como que bien, digamos. O sea, me gusta que hablan, que prendan su micrófono. Denise, hola, ¿cómo estás? Tienes nombre de
Meta del día, chat, meta del día. Necesito un Shuar que me ayude a completar mi meta del día. Mira, ahí está, la barra de hoy. Hoy tú misma eres, Rodrigo, hoy te toca. Dice, cuando entro luz, dice, no te voy a decir nada porque se enfrentan a mí, estás con la luz. Va, perileta. Si lo bajé mal, ¿qué estaba aquí? Primera sangre. Ah, está arriba, está arriba. Papu, saltaron. O sea, cuando... cuando no prende el micrófono, no se puede... Asesinato doble. Yo creo que no hay comunicación, ¿no? Y no se puede jugar. Hola, Aaron, ¿cómo estás? Buenas. Yo llegué del campo, ¿cómo es eso? Y pues ya, no hay comunicación tan buena cuando uno prende su micrófono. Uno no puede saber que si necesitan ayuda, si tiene cuatro ahí de enemigos. No se puede saber. La idea es que prenda su micrófono. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas. Still on cooldown. ¡Ey, no! ¡Tengo dos aquí! ¡No! Dice, cuando yo entro a luz, en vez de prender negros, tú me prendes a mi chiquita. Jugamos un PvP, soy manca en los PvPs. Pues manquen los pepes. Así andamos, así de manca andamos. Asesinato doble, asesinato triple. Perdón, dice, perdón, yo llegué de Colombia. Hola, no importa, solo uno. ¿Para qué? Si ya sé que me vas asesinato a ganar. Asesinato doble. Dice que en cada una soy re malo, yo re mala también. No, no hago PvP, no me gustan los PvP, odio los PvP. No me gusta. Asesinato triple. ¿Viste qué tiros da ese men? A la madre. ¿Qué tiros que se dan? Tiene nombre de persona buena. No, no hago PvP, amigo. No hago, lo siento. Tienes que ir a un directo donde su título dice PvP. Pero no hago PvP. Soy bien manga. No me gustan los PvP también. Me aburren los PvP. Hijo de su mamá, no, 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 no. Primera sangre. Asesinato doble.
sé. ¡Buena! ¡A la madre! ¡Qué susto! La Rodrigo, ¿por qué no entra a jugarlos? Creo que está ocupado. Creo que está ya en su trabajo y pues ni modo. Uno no se le puede obligar a nadie, ¿verdad? Luz dice, hasta mañana, suerte en tu directo. Se le extraña, dice. ¡Ay, ternurita! ¡Feliz noche! ¡Descansa! ¡Que descanses y que tengas una linda noche! Pues ni modo, descansa. Linda noche, linda noche. Es lo único que te puedo decir. A Rayito el Estrellador, ¿cómo estás, bebesote? Buenas, ese milagro que te veo por aquí. Ese milagrito. Primera sangre. La tóxica, dice. Me acuerdo que una vez me dijiste, hey, la tóxica me tenía agarrado la tarjeta y yo como que, hey, Rayito, es en serio, estaba así. Asesinato, no sé si te acuerdas de eso. Dice, la noche linda es contigo, Luz. Ay, ni creas. ¿Conmigo? Uy, no, si supieras, es un estrés. ¿Cuántos likes y jugamos un PvP? Amigo, no juego PvP, no me gustan los PvP, odio los PvP. Eso tienes que pedirle a un men que le gusta jugar PvP, a mí no me gusta. A mí no me gustan los PvP, dice. Primera sangre. Pues no, no puedo hacer nada de aquí. Cesarín el bot, chiquis, qué fe, ¿jugamos o qué? No, hombre, papu, qué fe. Asesinato doble. Asesinato triple. ¡Ni siquiera leí! Sí, sensor, sí. Estoy intentando subir de rango. A ver si llego mínimo a heroico 10. Sería un sueño. Sería un sueño llegar, disque. Hola, Josecito, ¿cómo estás? Buenas, ese milagro que se te ve. Buenas, a los años. 8, vamos en 8. Vamos en 8. Yo quiero jugar, dice. Ok. Aaron, tú eres de la región EU, ¿verdad? Tú eres de la región EU, si no me equivoco. Y ahorita estoy en su mira. Sebastián. Bien, cerdo de trabajo. Pipipi, ¿estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? Mira que yo ni enterada, ni nos comentaste. Fue como que desapareciste de un momento a otro. ¿Por qué no transmites en la mañana? La verdad, Cesarín, la verdad, tú sabes que a mí no me gusta mentir. ¿Por qué? Porque me duermo, literal. Porque me duermo en la mañana, eso es la verdad. Ando full chamba. ¿En qué estás trabajando, Josecito? Sería mentirte y decirte, ey, es que no tengo tiempo. No, la verdad es que me duermo en la mañana. Las cosas como son.
Me duermo en la mañana, me levanto a las 11 de la mañana, así yo como que... ¡Maldición! ¿Cómo pega? ¡No! Ayudante en mecánica. Oh, mira, qué interesante. Tengo un tío que es mecánico. Primera sangre. Vale, qué bendición. Interesante, interesante. Cesarín, ¿qué hora es? ¿De dónde eres, Porcias? Para así saber, no sé, el horario de tu país. Para la estrella, pedido. Para que me baje las estrellas. O sea, que te desvelas toda la noche y duermes durante el día. Ah, no, ando despierta como hasta las 2 de la mañana, creo. Y ya. O sea, hoy sí me levanté temprano. Y es como que... me quedé dormida, la verdad. Me quedé dormida. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Me duermo. Primera sangre. Asesinato. Bajé el más pro. Buena. Voy a cumplir el domingo, dice. ¿Cómo así? Ya, pero acarréame. ¿Qué? ¡Ay, te bajaron de rango! Me imagino que no pudiste subir, ¿verdad? ¿O sí? Te hablo, qué bendición. ¡Ey, Cesarín! ¿De dónde eres? No me dijiste. Eres... Ah, soy de México. México. ¿Qué eres ahorita en México? Las 11 de la noche. Ya voy a cumplir el domingo, ¿en serio? ¿Qué hora es en México? Son las 11, 12 de la noche. ¿Cuánto de tiempo estamos? Son las 9. Ah, es temprano. Súper temprano, chico. Me pides que haga directo en la mañana. Yo, o sea, ay no. O sea, sería como que en Perú yo me levanto a las 7 de la mañana. Prendo directo a las 7 de la mañana. Primera sangre. Estaría 7, 5 de la mañana ahí. 5 de la mañana, a esa hora estás despierto. Cesarín, a esa hora estás despierto. A 5 de la mañana. Quiero llegar a maestro. Yo también. A esa hora voy rumbo al trabajo, dice. Pero tú me dices que prenda directo temprano y por eso te digo esa hora. O sea, esa hora no vas a jugar conmigo. Diablo, qué bendición. ¿Y qué hora sales de tu trabajo? ¿Qué hora sales de tu trabajo? Las 8. Que aquí sería las 10. 10 de la noche. No, ¿verdad? Asesinato. No sé, bebé, no sé. Buena. Sí, porque empecé a trabajar a las 7 y bebé sería la semana. Wow, Cesarín, ¿en qué trabaja Cesarín? A ver, sería interesante saber en qué trabaja. Por ejemplo, Jaime trabaja en una fábrica de hilos, creo. Una fábrica de chocolates, dice. No, en una fábrica de hilos, creo. Rodriga es minero. Josecito, ayudante en una mecánica. Bueno, un mecánico, ¿no? Casi lo mismo. Yo juego Free Fire. Primera sangre. Yo juego Free Fighter. Aunque tengo planes de estudiar, la verdad.
Pero ahorita por el momento no todavía. Pero sí tengo planes. Planes todos tenemos. ¿Quién no tiene planes? No es humano. Dime que la zona me favorece. No, dice... Hola, hola Kirito, ¿cómo estás? ¿En qué región juegas? Sur. Yo trabajo haciendo los trailers o tractocamiones. A la madre, qué lindo. Dice, estudio enfermería luz para yo ser tu enfermera. Tu enfermo y tú seas mi medicina, bebé. No, yo soy una chica con profesión. Otra cosa es que no ejerzo mi carrera, ¿no? Tengo planeado seguir estudiando, pero no sé, este año no. ¿Para qué? Este año tengo planes de viajar. O sea, mi plan es viajar. Este año voy a viajar con mi familia, tú sabes qué. No sé, este año tengo planes de viajar nada más. No, hombre, hijo, es su mamá. Bueno, papu, gracias, chica. Relax. Primera sangre. Qué bien, entonces quiero jugar contigo. Región Evo, ahorita estoy en sur, bebé. Papu. No, qué rata. Dice, tienes una hermosa voz, gracias. No sé, hay algo aquí en mi cuarto que no me está gustando, no sé qué sea, pero hay algo. Hay algo que está súper raro. Este año es mi año de viajar. ¿Qué edad tienes? 23. 23 abriles. Pasas hoy para agregarla. ¿Qué región eres? ¿Qué región eres, chiquis? Ella fuma marisola. ¿Qué lo bajaste, papi? Primera sangre. No, hombre, amor. No. No, ya valimos ya. Still on cooldown. No, son dos. No, qué horror. Mírale, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Arefecio mal hecho. ¿Cuánto daño me has hecho? Asesinato doble. Una pregunta, dice. Ok, dime. Dos preguntas. Mira, voy a ir a jugar clasificatorias, ¿va? Me voy a ir a jugar solo clasificatorias, a ver qué procede. Voy a probar una clasificatoria. No.
Voy a jugar una clasificatoria. Sí, me salió de la pantalla. Hola, Osman, ¿cómo estás? Buenas. Una pregunta, no. Dice que dos preguntas. Se me salió, maldición. Voy a jugar contigo. Ok. Hola, Osman, ¿cómo estás? Buenas. Freddy, ¿qué región eres? Uy, hoy estoy tomando demasiada agua, en serio, literal, estoy tomando demasiada agua, no sé por qué. No sé si sea normal, pero estoy tomando mucha agua. Pasa tu ID. ¿Qué región eres, Freddy? Dime tu región. ¿Cuál es tu región? Mateo, te voy a meter un cabezazo yo. Yo te voy a meter un cabezazo, Mateo. Voy a jugar un duelo, va un, no, en un BR, en dúo. Vamos a probar un BR en dúo. Hola, Luz, bajamos una estrella. Sí, Estados Unidos, estoy en sur, bebé, estoy en región Sudamérica. Estoy en sur. Ratinmunda, animal rastrero, a cabezazo, dice, jaja, dice. Hoy me siento muy llena, hoy comí mucho, pero muchísimo. Estados Unidos, ahorita estoy en sur, chiquis, ahorita estoy en sur. Ay, qué triste, dice. Dice, ¿sabes a qué sabe el mar? ¿Y sabes por qué el mar está salado? Ah, sí, creo, me olvidé. Es como un poema, ¿verdad? Pero sí, cabezazos van a chocar tus cachos, dice. Los míos no, los tuyos. Cachudo. Cachudazo eres, Mateo, y no te das cuenta. No te das... Un día me vas a recordar, un día me vas a recordar y me vas a decir, Luz, tenías razón. Tenía razón, uno queriendo bajar las estrellas. No, tú tienes que ayudarme a subir, no bajar. Chat, me ayudan a compartir y dejar su reacción, por favor. Mira, les voy a enseñar cómo se franquea en clasificatorias. Y me vas a llorar, Mateo, y yo no voy a estar para ti, te voy a bloquear. Ese día que tú llegas y me dices, Luz, tenía razón, mi novio me engañó. Te voy a bloquear, ese día te voy a bloquear. Yo te voy a decir, te lo mereces. Yo te lo dije, cachudo, te voy a decir. Ja, 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 dice. Porque los dulces te los llevaste tú. Sí, ¿verdad? Me los comí también. Darwin, hola. Ok, cuidado, tenemos cuadras cayendo. Un dúo que cayó abajo. Tres horitas después, Luz muere a caer. ¡Ey! ¡No me lo! ¡Ven, papu! ¡Ven! ¡Tienes uno más! ¡Te viene! ¡Dale! ¡No tiene arma! ¡Ven, levántame! ¡Bueno! ¡Eres un crack! Hay que besarnos, ven. Ven, nos vamos a besar. Ok, ya. Mucho por hoy. La confianza es plena, dice. Ay, sí, cómo no. Cómo no. Nunca confíes. Hay un dicho que dice, nunca confíes ni en tu propia sombra. Porque cuando llega el mediodía, hasta tu propia sombra te traiciona. ¿Bajamos a Katy? Ah, te tocan la puerta, Nati. No, papu, no tengo, no tengo paredes. ¡Oh! Lo siento, nos bajaron. No tenía paredes. Pero sí nos subió puntos, me subió más 4. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas.
¿Qué pasó? Yo dije luz, es que no tenía paredes. Ahora sí, mira, ahora sí, ahora sí. Ay, ok. Voy a ir tomando demasiada agua. Ok, ok. Oh, dice, ¿qué pasó? Jaime tenía razón, dice. Jaime nunca tiene razón. Jaime, Jaime, dile a Mateo, eres cachudo, para que diga, tenía razón, Jaime. Battle Royale, el estilo de la batalla. Segundo intento, a ver cómo te va. Me va a ir mejor, verás. Ratimunda, animal rastrero, escoria de la vida. El especio mal hecho. Los cachos no te dejan ver. A ti, a ti. A ti no te dejan ver. No, no. La Rodriga, la Rodriga está trabajando y pues está ocupado. Qué feo, no hay arma. Como que buenas cosas no hay. ¿Cementerio o qué? Vámonos, vámonos, ahí te sigo. Oh, oh, creo que están peleando. Enemigo a la vista. ¿Tú cuidarlas ahí? Sí, bueno, bueno, así lo bajaste. Me lo quie. Buena. Eres un crack. Ok, me falta pared. No tengo pared, voy a comprar. Tengo 1800 monedas, pero...
Una kill de cada uno, vamos. Tengo 6 paredes, ok. Hay que avanzar. Seis botiquines, ok. Todo tranquilo. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas. Por aquí hay que subir. Botín aquí. Sí, tengo la mochila ya. Tengo paredes, todo tranqui. Ok, todo fresh, no hay por ahí. El otro lado en la caja y en el cuadrado está. A ver. Todo libre, todo libre. Vamos, si avanzas, yo te sigo nada más. ¿Dónde crees que quieres ir? Necesita, eres tú, dices, sí, soy yo, dame un beso. ¿A poco fuimos novios? Y te acordaste de mí. Yo te sigo, va, yo te sigo, tú nada más avanzas y yo te sigo. Hasta ahora puede que arriba tengamos gente, pero esta vaina es el problema. Otra página y de la nada te vi, ya no te vi hacer stream. La otra página me la robaron pipi, y pues ni modo. Ay, no, hombre, esta arma pega durísimo también. Dice, salió un perlibro, una ruleta interesante. ¿A que sí? ¿Salió? Tienen 14 jugadores, Darwin. Unas partidas de una. De una, papu. Ey, alguien viene, alguien viene. Ey, no, no puedo, no tengo vista. Me dolió la panza ahora.
Esta arma es bien horrible. No, la hay que dejar, la hay que dejar. No sé, ¿y si nos vamos a la casa de arribita? ¿O qué procede, papi? Como que más seguridad. Sí, como que estamos en el medio. Estos manes van a tener que subir o no sé. Quince jugadores. Dice, ustedes pueden. Ay, no, no sé. Sí, hoy está haciendo calor. No sé por qué. Párate, 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 párate. ¡Ay, era mío, Darwin! Yo le estaba apuntando en la punta de su cerebro y me lo bajaron. No es justo, no es justo, Mayday. No, hay uno más ahí. Ay, no. Doce jugadores. Ay, no, hombre, esta arma está bien horrible. Enemigo a la vista. No hay nadie por aquí. Estamos arriba, cuidado. No, hombre, qué lejos estaba también mi granada. Esta arma está bien horrible. Estamos un costado. No, me dieron de arriba, ven, ven, cúrame, me dieron de arriba.
Entra en la zona segura. Aquí no es la zona segura. ¿O sí? Quedan dos más, o sea, un dúo. Tal vez, no sé. Nada más hay que rogar que no nos espaldeen. Quédate ahí, quédate en la zona ahí. Hombre, porque tenía esta arma tan horrible. Granada, no tenía granada. Bueno, lo intentamos, ¿no? Segundo puesto, a nada. Normalmente quedamos tercero, cuarto. Pero esta vez, ok, voy a poner en escuadra, a ver si alguien quiere unirse. A 84, 41, 46, 2. A ver qué dice. ¿Qué dice mi duito? Mi ping no me ayuda. Yo te voy a ayudar, chiquito. Alguien si quiere ingresar. Asesino. A la madre, está súper altote. Buena luz, la tercera. La tercera sobra lo gano, ¿verdad? Yo también digo eso. Me falta uno. Me falta una personita. Entre, ¿eres tú? Oh, mira, qué interesante. Oh, qué bendición. Me falta uno, una personita. Alex, no es el Alex que conocemos. Chris Chongwich. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Dice, pero en dúo, pues. Ah, que eres en dúo. Es que luego para que no nos no digan que no invitas. Pues luego me van a decir, ¡ey, qué mala eres! No invitas. John Witch, no sé si invitarla a John Witch, es súper raro. No sé, bebé, no sé. Me falta una personita. ¿Quién quiere conectarse? Una que quiera jugar. Con nosotras. Somos unas chicas super jugadoras. Vamos a invitar a John Witch a ver si me acepta. Hoy estoy tomando demasiada agua, en serio. No sé por qué. No sé si mi cuerpo está que me pide agua o no. ¡Oli! ¿Qué pasó? Solo quiero esta noche con mi madre contigo. Uy. Qué feo. No sé por qué hoy está haciendo calor. Qué horrible, en serio. Hoy está haciendo demasiado calor. Hoy, por favor, Nati, no vamos a dormir juntos. Me falta un jugador, necesito un jugador. ¿Quién quiere ingresar? Me falta uno. O nos vamos los tres nada más. Creo que los tres nada más nos vamos. 3 contra 4, imagínate eso. Un trío perfecto, un trío perfecto. Alex, no sé si invitarle al Alex. Johan. Tengo dos Alex. Ah, la madre, este men es de PC. Ay, no, ¿para qué le invité? ¿Para qué le invité? ¡No! Era de PC. ¿Ahora qué procede? Si perdemos, como que nos van a bajar. Bueno. PC no sube nada. Sí, apenas me acabo de dar cuenta.
Lo siento, Alex, no pensé que eras de PC. Te voy a expulsar. Ay, no, está que me duele la barriguita. Sugar Daddy, ¿quién es? Este man sí le conozco. Ay, no. Sergio. Vámonos los tres, va, emparejamiento. Emparejamiento, dale ahí nada más. O que nos empareje. Dale, listo. Nati, ¿puedes jugar eso por mí un rato? ¿Puedes jugar por mí un rato? Uh-huh. ¿Cómo? Está apagada mi cámara, tú nada más hablas. Y ahí lees los comentarios y dices, hola, soy la hermana de Luz. Dónenme, le dices. Llenen mi barra, por favor, le dices. Está apagada la cámara. ¿Dónde es ahí? No, no, está apagado. Pero no está en la de partida. Dale, inicia. Bueno, man.
Me puse muy fuerte. Yo soy una chica fuerte. Estoy cansada, me cansé de subir la escalera. Mantente alerta. Luz, buenas noches. Buenas noches, Manco. Uy, me cansé, me cansé. El control de saltar, ya. Yo lo tengo aquí. Mantente alerta. Ah, mira. El de sentar lo tengo aquí. Pero yo lo tengo configurado como del Papi Karma. Lo he visto y tiene así su control. Aquí. Lo voy a practicar así, ¿viste? Lo vi con del Papi Karma, entonces por eso es que lo puse igualito. No sé, a mí es muy complicado como para mí. Y yo vi que fue con los, como yo, así con dos manitas y dije, ¡oh, qué bendición! Como que se me hace complicado. En cambio, cuando está aquí, solo toco así. Ah, tú juegas con dos dedos. Tres. Enemigo a la vista. Algo así. A ver. Ya me tengo lo mismo. Qué bendición, amén. Amén, hermanos. No, hombre, papu, están dos aquí. Tengo dos aquí conmigo. Sígueme. Vete de ahí. Interactors here. Ya, hermana, ¿quieres que pueda salir? Estoy es intocable. Ay, la madre, está aquí muy buena. ¿Eso? Eso es masoterapia, sí. Yo juego y tú hablas. Ya. ¡Oliwis! Di Oliwis, Nati. Dijo, ¿cómo tú dices? Oliwis. Tú di Oliwis. Dice, ¿hay alguien con vida? Chio. Tu sugar daddy tenía otra reservación. Mi sugar daddy, no tengo sugar daddy. Sígueme. Ahí dice. No sé por qué, hoy está tomando demasiada agua, literal. Estoy tomando... ¿Comiste muchos panes? No sé, o sea, literal. Yo siento que me voy a hacer pipí todavía. En serio, estoy tomando mucha agua. Oni-chan, Oni-chan. ¿A ti te sale sexy decir Oni-chan? No, no me gusta decir eso. A mí tampoco, me parece cursi decir Oni-chan. Cursi. Dice, tú eres mi vida, bebé. ¿A quién le hablas? ¿A mí o a mi hermana? Tú no eres el mío. Tú no eres el mío. El mío, mi vida, es mi mamá. Mi madre adorada. Voy a... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Encontré una cajita en el medio del mar. ¿Configurar con mis controles? Creo, tú lo configuraste, creo. Espérate, voy a salir y voy a ver. Creo que sí. ¡Oliwis! Dos. Tres. No. No está. ¡Qué maldición! Lo sacaste. ¿Desinstalaste el free? No sé, creo que sí, creo que no. ¿Cómo que tu hermana Lucy dice? ¿Cómo que a tu hermana Luz yo lo conozco? Y yo no la conozco. No, no la conocerás, a mi hermana. ¿Sí? No la conocerás, disque. No sé, bebé. Mi hermana es una niña fresa. ¿Tú te consideras fresa, Nati? Tú eres la fresa. Ay, yo no me considero fresa. Yo sí te considero fresa. Yo no me considero fresa. O sea, tal vez en el ámbito donde yo, o sea, no soy de comer todas las comidas. Yo soy muy especial con lo que como. Eso no tiene que ver con la fresa. Eso es ser fresa también. Yo lo considero eso. O sea, otra, en otro caso, fresa, ¿qué es? Las que se visten como tú. Yo me he visto así toda, con ropa grande. ¿Y eso para ti es ser fresa? No, eso no. O sea, como que... ropitas muy de... ¿Pegaditas? No, o sea, muy... ¿Muy pequeñas?
No, muy como floreaditas, como de princesitas. ¿Cómo que tu hermana? Ay, que me salió nuevamente repetitivo el mensaje y era como que no se ve. Ay, estoy pachonchita. Hoy estoy pachonchita. Parezco, dice. Es la última que juego luz. El pin falla mucho, dice. Oh, en serio, vas, no te preocupes, descuida. No hay armas. ¿No hay armas? Tengo. Hoy estoy como el perrito. Todo chiquito, todo panzón. Pero más panzón que chiquito. Pero más panzón que chiquito, sí. Hoy ando así bien panzón. Es que comí mucho. Yo creo que hoy sí me excedí comiendo, en serio. Comí muchísimo. Algo fuera de lo normal. Normalmente sí como, pero no tanto. Pero hoy comí muchísimo. Está lleno de amor por Luz, dice. Ay, Exira. Comí muchísimo, en serio. Qué mamá de tu configuración está medio raro. Todo chiquito, todo panzón. Dice, ¿comiste postre? No. Panes. Panes, un buen de panes. ¿Me darás pan más noche? Okay. Comí demasiado pan, en serio. Y eso, o sea, los panes yo lo hice. Por eso es que me los comí. ¿31 jugadores todavía? ¿Aún no se mueren? Creo que se levantaron. Entre ellos. ¿Quién te tiene que dar un ato? Estás jugando con Donato, dice, lo que tú quieras te doy, la cosa es engreírte. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es cosa linda, Macarena. Oh, Macarena. Macarena tiene mucho. ¿Qué pasa? Soy yo, pero no mi jugada. Ustedes tienen... ¡Ey! Cuidado. ¿Cómo se...? Tu curativa lo tenías arriba. Está jugando mi hermana con mis configuraciones. O sea, es ella jugando con mis configuraciones. Con mis controles, todo. O sea, no lo cambié nada. Tienes al frente. ¿Dónde? Otra, arriba. Sí, llega mi vida. Ay, era mí. Ok. Ay, qué pro la Nati. Me espaldearon. Esa era mi hermana, no era yo. Nuevamente, yo soy pro. Es que además son tus controles. Pues sí, eran mis controles. Toda chiquita, todo panzón. Menos tres. ¡Ay, nos bajaron! Pensé que no nos habían bajado, nos bajaron. Voy a poner un filtro, a ver. Macarena. Buena Nati, dice, hiciste lo que podías. Lo sé. Lo sé, te mando a decir que lo sabe. No se mueve la silla, demonios. ¿Qué le hizo la Nati?
Quiero volver contigo y me está... ¿A quién me escribió? Sure. Ey, ¿por qué últimamente están durmiendo temprano? A la Rodríguez como que muy temprano se está durmiendo. Battle Royale, ¿qué me dijeron que salió? El Aladino, ya salió el Aladino, chécanse eso. No, como que no me llama la atención tanto. Esta es la skin del chico, del Aladino. Ahí ruleta mágica. Esta es la ruleta mágica. Diamante. No me va a salir. La pared está bueno, dice. Acá sí. ¿Qué quiere hacer? Ya apagué la cámara. Bueno, dice, nos vemos mañana. Ya es hora de tomar un café y dormir. Ay, hoy está haciendo demasiado calor. Ya está bajando, pero la temperatura, mira, ya bajó a 21. Estaba en 22. Y como que sí, está bajando. Ya espero que baje más. Hola, Yambi. Buenas noches. No sé. Creo que ya te está. Ah, el agua. O sea, estoy tomando demasiada agua. No tomes. Es que me da sed. O sea, mi cuerpo siento que me pide agua. No está prendido, ¿verdad? No, está apagado. Pero aguántate. Ya. Te voy a meter un cabezazo ahorita yo. Voy a buscando una peli. Busca una peli. Chat, necesito que me recomienden una peli, porfa, una peli. Acción. Recomiéndame una peli, no acción, no romántica, no, acción siniestra, algo siniestra, por ejemplo, algo siniestra. ¿Por qué tan tarde tus directos? Es que soy una chica que hace directos. No, mentira, el no que sé. Madruga dice ayuda. Dice, temprano para ti, es muy noche. Despierto a las 4. ¡A la madre, Robert! ¡Wow, Robert! Tan temprano. ¿Qué hacen? Que fueras gallina. Las gallinas se despiertan a las 4 de la mañana. Los humanos a las 10. ¡Una peli! Necesito que me recomienden una peli. Si es posible que sea siniestra. Terror no me gusta tanto. Exorcismos terror, tampoco. Terror está bien, pero que no sea de exorcismo. Sí, que no sea de exorcismo. Puede ser como que... un terror suave. Sí, un terror suave. Recomiéndeme algo, porfa. Algo para verla. Que ustedes digan, sí, yo creo que esto a Luz le puede interesar. O me parece interesante que la vea. Y voy a volver unos... Mira, Nati les va a decir a qué hora levanto. 30 estrellas. Tan hermosa, tan bella Luz, cara lanzando un beso. Gracias, Jaime. Lanzando un beso, corazón. Mira, yo no les voy a decir a qué hora levanto. Mi hermana les va a decir a qué hora levanta. Yo les voy a decir a qué hora levanta mi hermana. Yo, según que yo sepa, mi hermana levanta a las 6:30, 7 de la mañana. ¿Verdad? ¿A qué hora te levantas, Nati? 6:30. 6:30. Ya tú ven y digas qué hora me levanto. Ven y di qué hora me levanto. Tú te levantas a las 10, 11, algo así. ¿A más tardar? O sea, te levantas pero te vuelves a dormir. Ya. Antes te volvías a dormir. Eras como la bella durmiente. Dormí, dormí, dormí. Así es la dieta de la bella durmiente. O sea, por eso es que yo no subo de peso, porque yo no como, o sea, me duermo. Hasta la una, dice. Chuche, eres una... No, sí, ha habido días en que yo me dormí hasta la una. Sí. Te despertabas a las 12, comías, te volvías a dormir. Sí, o sea, me despertaba a las 12, comía muerta nuevamente. Pero ya últimamente no, ya no, es como que... Hoy, por ejemplo, me levanté a las 7:30 de la mañana. Hoy fui una ama de casa, hoy cociné, hice pan. ¿Qué más hice? Nada. Eso hice. Y yo hacer eso, ser ama de casa, eso hice, dice. ¿Por qué no la veo? Porque no tengo cámara. Entonces, pues, ni modo.
Así fue. Así estamos. ¡Ey! Necesito que me recomiende una peli, por favor. Ya que están ustedes, dormir, dice. Ahorras desayuno y almuerzo. No, yo ahorro desayuno, almuerzo y cena. No, desayuno y cena. Nada más almuerzo y ya no ceno. Te dicen que durmiendo ahorras. Sí, ahorro, pues obvio. Ya no gasto en desayuno. Ya no. Piraña 3D. ¿Qué tal es? Piraña 3D. 3D, interesante. Anótalo ahí. Lo voy a anotar. Piraña 3D. Ok, va. Me imagino que es de pirañas. Ah, hay que verla. Me parece interesante. Voy a checarla. A ver, otra peli. A Robert, recomiéndame una peli. Menos de exorcistas, porque esas sí no me gustan. Pokémon. Esas no. Animadas no me gustan. O películas así no me gustan. Dragon Balls. No, esa no me gusta tampoco. Nada de dibujos no me gusta. Esas no son pelis. ¿O sí? No. Esas son series, creo, o capítulos. Series. Son series. El Renacido. Oh, mira, El Renacido. Sí la vi, El Renacido sí la vi. Caballeros del Zodiaco. Es una rata. Adrián dice, hola amor. ¿Por qué me dices amor? Porque en tu país hablan así. Ah, o en tu país dicen amor. Dice, son animes, animes. No, los animes no me gustan, me gustan las películas. Como que las siniestras, yo amo las películas siniestras, como que suspensas, que no sabes qué va a pasar. Es como que te imaginas mucho, pero al final como que te termina en otra reseña. O sea, tú te imaginas algo, pero no termina así. Viernes 13. Juega con tu mente. Wow, me interesa, voy a tomarle una captura, ¿va? Juegan, exacto, me gusta películas que juegan con mi mente, es como que me hacen pensar. Y como que yo me imagino algo, pero no es así. Es como que alguien hizo daño a alguien y no sabes quién es. Y yo me imagino, tal persona puede ser, pero si está ahí, como que no sé. Me parece súper interesante eso. Ok, chat, ahora sí, voy a cortar directo ya. Cumplimos las 2 horitas. Nos vemos mañana. Ay, no, ojalá que pueda tener directo en la tarde. Bueno, El Conjuro. No, esa no, esa me da miedo. Viernes 13, me parece interesante esa. Ahí les cuento mañana cómo me pareció la peli. Ok, chat, ahora sí, voy a cortar directo. Nos vemos mañana. Besitos y feliz noche.